Como les decía, recién estamos comenzando, por los que recién acaban de ingresar, me estaban pidiendo allí que les cuente nuevamente la cantidad de personas que están en esta transmisión. Así que bienvenidos a todos, les decíamos que estamos ya casi en las 200.000 personas en este ciclo, desde que empezamos este ciclo y en lo que vamos planteando la posibilidad de todas las cooperaciones. En esta oportunidad tenemos la visita virtual, porque está en su otro espacio, Luciano Monchiero. Luciano Monchiero es un amigo y también de muchas actividades que hicimos juntos, miembro del instituto, egresado de las actividades del instituto, y uno de los acontecimientos más bellos que hemos podido trabajar con Lucho. Tengo una anécdota muy buena que en un momento me dice: mira, Irra, sería bueno que trabajemos sobre un tema muy fuerte que está pasando en el mundo, que es el vejamiento de niños a través de internet, que hacen caer a los niños en un timo para después hacer contacto con esos niños, y tenemos que ver la manera de impulsar, hacer un lobby para que salga la ley anti-grooming. Y eso fue uno de los grandes acontecimientos del instituto, a través de un equipo que se hizo, liderado por Lucho, de cómo trabajar este tema tan importante que es la prevención de la cantidad de horas que pasan los niños en la red sin tipo de soporte de los padres y la vulnerabilidad que quedan ante ese acontecimiento. Así que, bueno, bienvenido Lucho. Lucho es un abogado, está en el mundo jurídico, formado en Argentina y también fuera del país. Hace poco regresó de Irlanda, aunque permanentemente está viajando, y también es la persona consultora de los organismos internacionales de seguridad y soporte de estos conceptos dentro de las universidades americanas, universidades europeas y universidades de todas partes del mundo. Es un placer poder estar con Lucho, nosotros decimos Lucho, con Luciano Monchiero, doctor Monchiero, para poder compartir esta apasionante situación que está pasando en el mundo con esto de confinamiento y cómo la cantidad ha aumentado de la cantidad de horas de la gente en la red y por ende un montón de vulnerabilidades que pueden llegar a suceder en este tema. Luciano, bienvenido. Como primera medida, agradecerte que estés, y así mientras te presentás, quisiera preguntarte cómo está ahora el tema de esto del aislamiento, el confinamiento, la propensión a los ciberdelitos. Bienvenido, Lucho, con esta pregunta te damos la bienvenida, que te presentes y nos puedas comentar acerca de este tema. Bueno, muy buenas noches a todos. La verdad es un placer, Irra, como siempre. Hemos hecho muchas cosas lindas, surgió lo de grooming en su momento, trabajamos arduamente a través de un equipo hermoso y logramos por suerte que una legisladora nos escuchara y salió la ley 10.222 hoy en la provincia de Córdoba, y ha sido un modelo para otras provincias, o sea que tenemos algo muy importante de prevención en nuestra provincia. Con relación a lo que vos nos decías, Irra, la verdad es que el tema del confinamiento ha llevado, bueno, a cambiar un poco las costumbres, ¿no? Y el tema puntual es la hiperconexión. Entonces, esa hiperconexión hace que estemos constantemente buscando un escape a través de la conexión a través de Internet. Eso lleva claramente a padres, a abuelos, a niños, estar más conectados y estar más, digamos, vulnerables. ¿Por qué? Y porque hay muchos, digamos, ciberdelincuentes, ciberdepredadores que se aprovechan. Este es el momento donde están trabajando cada vez más. ¿Por qué? Y porque están aprovechándose de las personas que claramente están hiperconectadas, ¿no? Así que, bueno, eso sería más o menos una idea general del por qué están en esa situación. Y sí, seguí, Lucho, seguí. No te estamos escuchando, Lucho. Ahí seguí, Lucho. ¿Ahí me escuchas? Ahí te escucho. Perdón. Digo que la situación de confinamiento, bueno, ha llevado a esa situación en que niños estén un poco más hiperconectados, estén padres que estén pensando en la economía, pensando en cómo trabajar, y también aleja también a un niño. Entonces el niño se encuentra un poco más desamparado quizás, y eso hace que esté buscando ayuda o esté buscando otras
atracciones que son aprovechadas por ciberdepredadores. Y decime una cosa, y ahí el tema de la concientización. ¿Cómo notas el tema de la concientización ante las amenazas dentro de la red, teniendo en cuenta que todos sabemos que las amenazas son cada vez más sutiles, más poderosas, más variadas? O sea, el delincuente también en estos contextos aumenta su innovación. ¿Y cómo ves la concientización? ¿Va más o menos de la mano el nivel de aumentar la conciencia ante la exposición comparado con la velocidad que tienen los ciberdelincuentes en hacer nuevas actividades delictivas? Lamento decir que no. La concientización todavía es una materia pendiente como sociedad. Si bien conocemos, sabemos, escuchamos, pero la gente sigue cayendo mucho. Se ha incrementado, para que tenga idea, y quienes están escuchando, que se ha incrementado muchísimo lo que es casos de fraude informático, casos de, digamos, de ataques a empresas, casos, digamos, de niños vulnerables. ¿Por qué? Y bueno, producto de, primero, que este confinamiento nos ha llevado a un cambio cultural y obviamente no estábamos acostumbrados a qué pasaba si estábamos claramente ante esta situación, ¿no? Y entonces la falta de concientización lleva a que nosotros, bueno, del lado, por ejemplo, de la consultora o de también trabajando con organismos internacionales como INTOC o SIC Boston, estamos trabajando arduamente para poder, digamos, contrarrestar eso concientizando. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a través de diferentes intervenciones que tratamos de llegar a la ciudadanía para que esté consciente claramente de todas las amenazas que hoy existen y que cada vez se van a incrementar más. Y hoy también hoy hubo un eco muy interesante, parecería que a propósito pasó hoy, una periodista, digamos, de una persona de edad ya, salió hoy justamente en los medios de Argentina con la cantidad con las extorsiones que tuvo acerca de un circuito de delincuencia cibernética, ¿no? Que ya lo vamos a ver. Y cuando hablamos de esto, parecería que esto está en todos los espacios, en todos los lugares, no respeta nada, ni pelo ni señales, como se dice. Entonces, me gustaría que podamos todos, estamos muy ansiosos, con ganas, de que vos nos digan estas cinco que hablábamos, el momento que habíamos elegido cinco variables de estudio. Y yo les invito a toda la audiencia, que estamos allí todos muy alertas, que presten bien atención, que tomen nota de este material que nos va a compartir Lucho ahora, porque vamos a ir directamente al grupo para que podamos ver qué sucede específicamente con estas cinco terribles amenazas que están llevándose a cabo. Así que, Lucho, te escuchamos con toda atención estas cinco. Vamos a vos, metele por ahí. Bueno, muchas gracias. Y ahora voy a compartir mi pantalla, así todos pueden ver la presentación. Bueno, ahí está los cinco ciberataques, como decía Girra, que hemos definido como algunos más importantes, pero que no dejan de ser importantes del resto, ¿no? Estos cinco ciberataques, los que debes cuidarte, tratamos de focalizar en qué podemos nosotros desde este lado contribuir a ustedes como usuarios para que se sientan, aunque sea un poquito, más protegidos y con un menor riesgo en base a lo que le vamos a comentar. Sobre esto hemos trabajado claramente en cinco puntos, cinco ciberataques, que hoy es lo que más se está dando a través de la pandemia, el famoso COVID. ¿Por qué? Y porque se ha multiplicado la posibilidad de engañar a las personas. ¿Por qué? Por una situación de pánico, porque no se sabe dónde, digamos, tomar información real y poder realmente estar seguro de lo que se nos está diciendo, estamos tranquilos y es verdad. Entonces, todo eso nos está llevando a no saber hacia dónde ir. Entonces, bueno, la idea un poco de lo que me había planteado en su momento, Irra,
Y era un poco esto, ¿no? De llevarle un poco de tranquilidad a través de estos diferentes temas que vamos a tocar. Fíjense, desde el punto de vista del phishing, el phishing es un mero acto de captar, digamos, a un usuario, a la víctima, hacer esa captura, ya sea aprovechándose de su inocencia, de su inobservancia. Y fíjense que en Argentina en el último tiempo ha aumentado el 30% en caso de phishing. Eso significa que claramente estamos muy, muy arriba en materia de temas de fraude informático que no nos esperábamos claramente, con relación a diferencia del 2019. Por otro lado, tenemos que al menos 764 ataques de ransomware en hospitales de Estados Unidos. Vamos a ver los casos de ransomware y por qué un malware que es enviado por una organización, por una persona, puede afectar tanto a una organización, en este caso a un hospital. ¿Por qué el hospital? Y porque es donde el centro de mayor foco que hoy hay en relación al COVID-19. Por otro lado, decimos que hasta 1.200, $1.900 han pagado víctimas en el caso de esa extorsión en España. Hemos visto casos acá también que se han ido dando a lo largo de estos últimos años, pero ahora se ha acrecentado. ¿Qué? ¿Por qué? Producto de ¿qué? La hiperconexión de los usuarios. Y por último, más de 35.000 páginas de internet para estafar durante la pandemia en Estados Unidos. Eso significa que se han acrecentado, incrementado ese volumen de creaciones al solo efecto de generar mayor confusión y mayor aprovechamiento a las víctimas, que somos todos los usuarios. Veamos un poquito más a ver qué nos pasa. Veamos el caso del phishing. El phishing es un método utilizado para estafar y obtener información confidencial. Generalmente escuchamos esa palabra y nos resulta algo raro, pero vayamos a un caso concreto y que seguramente va a estar cercano a ustedes. Por ejemplo, el caso de tarjeta naranja. Si ustedes a simple vista ven esas, digamos, imágenes, van a decir, bueno, pero es tarjeta naranja. Y bueno, me está pidiendo que coloque mi DNI y mi clave. Ahora, la pregunta es, pensemos un momento, ¿es real? Y veamos algunas cuestiones. Por ejemplo, en el caso del usuario, si pueden ver en pantalla, dice no oficial dos puntos naranja. Les comento que la única página oficial que tiene naranja es naranja, simplemente. En el otro caso, hay una publicidad que nos dice naranja online. También son modos en que tratan, o digamos, los ciberdelincuentes de captar la atención nuestra y, obviamente, aprovecharse. Vayamos un poquito más adelante con otra situación. En el caso de Netflix, muchos de ustedes seguramente han recibido un correo donde se les solicita la actualización de los medios de pago o los datos de su cuenta de Netflix. Eso claramente lleva a la confusión y a decir, bueno, tendré que cambiarlo. Lamentablemente no tienen que hacer absolutamente nada, producto de que es claramente un timo, una estafa, que lo que busca es obtener información sensible de ustedes para luego, obviamente, ser aprovechada y obtener los datos bancarios de tarjetas, en este caso, del usuario. Pero veamos algo más interesante que seguramente va a estar más asociado a nosotros. Fíjense, todos conocemos al banco que estamos haciendo mención. Si se ven en la, si se fijan, perdón, esto es Instagram, esto es un medio en el cual la gente hoy en día es lo que más usa, más allá de Facebook y de Twitter, si podemos ver, van mutando a través del tiempo, con lo cual el ciberdelincuente también va mutando y va más rápido que el usuario. Entonces, si nos fijamos en el primer caso, con verde tendríamos la cuenta oficial de Banco de Córdoba, ok. Pero si se fijan un poquito más abajo, nos dice banco.d.córdoba, banco.d.córdoba.1, y banco.gestión, Bancor, perdón, punto gestión. A simple vista, si uno está buscando Bancor, en este caso Banco de Córdoba, lo único que va a atinar es
¿Puede haber hecho un clic? Sí, seguramente. ¿Por qué? Y porque lo asociamos a través de la palabra o asociamos a través de la imagen. No tenemos, como usuarios comunes, esa facilidad de poder detectar, ah, no, me quiere engañar porque no dice Banco de Córdoba. Sí, a simple vista dice, pero si nos detenemos en que hay un punto, en que hay una palabra o una letra que cambia, ahí claramente hay otra cuestión. Y claramente son cuentas falsas que tienden a buscar llevar al error al usuario y obviamente obtener un rédito económico. ¿Cómo? Llevándolo al error, sacando préstamos, sugiriéndole realizar alguna gestión por teléfono, obviamente, para obtener datos sensibles y posteriormente el ciberdelincuente se aproveche de esa situación. Entonces, no estamos lejanos de que los ejemplos son de afuera, ¿no? Sino simplemente son de acá, reales, cercanos a nosotros mismos. Continuando con el siguiente ciberataque. Este ciberataque es un malware que consiste en cifrar archivos de un ordenador. Es decir, si yo, por ejemplo, en este momento le envío un malware a Israel, seguramente le va a bloquear toda la máquina, todo el dispositivo o en parte, dependiendo del tipo de malware, y claramente le va a pedir un rescate. O sea que Israel no va a poder acceder a ningún tipo de archivo que tiene en su máquina. Con lo cual, si Israel está trabajando en un proyecto específico, no va a poder acceder si no tiene un backup. Fíjense todas las situaciones que se van dando, digamos, en el desenlace o el desarrollo de esa situación. Pero lo más importante de esto para el ciberdelincuente es el momento del rescate, donde ya solicita un rescate a través de la moneda virtual que se conoce como Bitcoin. ¿Ustedes saben cuánto más o menos hoy está un Bitcoin? Bueno, pensemos entre 5.000, 6.000, 7.000, 8.000. Va variando en esos precios en dólares. 5.000 dólares, 6.000 dólares, 7.000 dólares, ¿no? Entonces, pensemos en un rescate donde nos piden un Bitcoin. Por ejemplo, el otro día hubo un caso que nos consultaron y se le solicitaba 0,4 Bitcoin, ¿sí? Entonces, fíjense cuántos son los montos que vamos a tener que pagar. Ahora, en el caso de COVID, ¿se está aprovechando? Sí, el ciberdelincuente lo que hace es mandar un señuelo, que sería un archivo en PDF, una supuesta información de COVID-19. Como el usuario siempre está atento a, digamos, a lo que me va a sorprender, a lo que me va a hacer nuevo, obviamente muchas veces hace que, a ver, ¿qué será esto? Y aplico. Cuando doy el clic, obviamente ese archivo se introduce en nuestros dispositivos, se hace indetectable por el antivirus y al hacer que en el archivo adjunto se ejecute en la máquina, con lo cual nos pide un rescate. Esto fue dirigido directamente a hospitales, con lo cual, como veníamos diciendo anteriormente, ya han sido afectados lamentablemente hospitales en los Estados Unidos y ha sido una campaña que nosotros intervenimos porque esto fue información que envió tanto Europol como Interpol y otras agencias de ley internacionales solicitando informar a la ciudadanía y a las organizaciones en relación a esto. ¿Por qué? Porque no se conoce. Uno piensa que puede ser COVID-19 alguna información relevante, pero claramente tiene algo por detrás que nos puede perjudicar y mucho. Continuando, tenemos el tercer ciberataque, este famoso sextorsión. Sextorsión que muchos dicen, bueno, ¿pero qué será sextorsión? Sexo, extorsión. Y es el famoso chantaje de carácter sexual, es decir, amenazo a la víctima con fotos. Pero vayamos más al detalle a ver qué están haciendo hoy con el tema de sextorsión. En España particularmente, y esto estuvo, digamos, advirtiendo la jefa de Policía Nacional de España, particularmente por la oleada de correos electrónicos, de sextorsión, y lo pone entre comillas. ¿Y por qué? Por lo que veníamos diciendo anteriormente con Israel, lo que se detecta es que cuanto mayor, digamos, conexión tiene el usuario, se supone que va a estar posteriormente
digamos, más débil en cuando le hagan una alerta como estas. Por ejemplo, que le diga que haya estado viendo, digamos, pornografía, por ejemplo, o en sitios de sexo. Entonces, el ciberdelincuente, ¿qué le va a decir? Y sabemos tu contraseña, hemos instalado un malware en tu sitio para que poder grabarte y poder, digamos, detectar todo lo que estuviste haciendo mientras estuviste viendo esas imágenes o videos. Y lo que, para no, digamos, divulgarlo, para que no te pongamos en posición de digamos, de exponer ese contenido, te vamos a solicitar $1,900 en precio por tu pequeño secreto. Fíjense cómo claramente estos ciberdelincuentes manejan, juegan, y muchas de las personas, a lo mejor nunca ingresó, pero puede estar, digamos, pero ¿y qué pasó si yo ingresé a otra página? Bueno, esto claramente tratan de jugar con la psicología, hackear el cerebro, que obviamente ordena la mente a realizar algo que me están pidiendo que haga. Veamos otra situación que también se está dando, pero claramente ahí, si bien está en inglés, ahí da una, en la parte de abajo, si se puede ver, hay una billetera, porque ya ahora piden $2,000, pero en moneda virtual. Es decir, que se tiene que enviar, les dice, al listado, a la dirección listada abajo, o sea que ahí tiene una dirección de Bitcoin. Cuando se envía esa dirección de Bitcoin, obviamente es falso, nos lleva al error y claramente no, nos hace caer como víctimas de este tipo de delitos. Haciendo mención a lo anterior de sextorsión, hay un punto importante a tener en cuenta. Si bien la sextorsión es un ciberataque, es un ciber, digamos, delito, hay una particularidad que quiero hacer mención así muy chiquita, y es lo que ocurrió el otro día con el Ministerio de Salud, cuando, digamos, doctores refirieron que las personas hoy debían realizar sexo virtual, ¿sí?, durante el confinamiento, utilizando herramientas, dice, muy provechosas para la relación. Las herramientas son virtuales. Lamentablemente, y esto lo digo con total respeto, no se tuvo en cuenta un trabajo interdisciplinario con personas como ingenieros, como especialistas en seguridad informática, para que digan a la ciudadanía qué recaudos hay que tener al usar una herramienta. Muchos de ustedes han sido testigos de noticias como Zoom, con la plataforma Zoom, que ha sido vulnerada. Entonces yo le pregunto, ¿qué persona, si no es informada, va a poder realizar o utilizar ese tipo de herramientas de forma segura? Nadie. Entonces, lo importante acá es referir si realmente es seguro o no. Si me piden la opinión, obviamente no es seguro. ¿Por qué? Porque todas estas plataformas, lamentablemente, son de uso masivo, y al ser de uso masivo, los ciberdelincuentes apuntan ahí para obtener mayor información de los usuarios. Con lo cual, no solamente la plataforma estaría viendo la imagen, sino también el ciberdelincuente, en el caso que haya obtenido la clave a esa sala, poder capturar las imágenes que puede llegar a suceder en el momento íntimo y poder realizar un chantaje posteriormente. Entonces, es muy delicado las cuestiones que hoy estamos, digamos, teniendo, y lo cual hay que tomar bastante recaudo en ese tipo de cuestiones. Siguiendo con el análisis, y ya nos circunscribimos las estafas que hoy realmente tenemos, hablamos de las estafas a nivel cibernético, ¿no?, a nivel informático, relacionadas al coronavirus. ¿Qué es lo que se está viendo mucho en este momento? Veamos. La venta de medicamentos falsos, o la venta de medicamentos que van a ser la cura hoy del famoso COVID coronavirus. Muchos han caído, obviamente, en ese error, han sido inducidos a caer en ese error, y claramente se ve que han sido víctimas. Pero veamos algo ya más en la práctica.
Esto, si bien ha sido obtenido, digamos, a través de un trabajo, pero veamos un poquito más en la práctica y voy a mostrar ahora en vivo. Un segundo que voy a abrir mi ordenador virtual. Donde vamos a poder detectar realmente qué hay, qué información hay al respecto. Por ejemplo, en el caso, para que ustedes sepan, en el caso de lo que es medicamentos, los medicamentos, hay diferentes tipos de medicamentos que hoy claramente están siendo, digamos, objeto de venta, digamos, primero, no están autorizados, o sea, los únicos autorizados para comprarlos sabemos que son las droguerías o farmacias, pero no así puntualmente personas comunes. Esto es lo que se está vendiendo hoy en internet, a través de una página que claramente es de venta y de acceso a cualquier persona. ¿Cuáles son los tres medicamentos que hoy tenemos? Entre ellos está el Arbidol, el hidrocloride, entre otros. Esos claramente, si ustedes buscan en internet, han referido que puede haber sido o puede ser la cura de tal cosa. Con lo cual eso lleva, obviamente, a estafar a la gente, principalmente, por información falsa y, obviamente, aprovecharse de la situación de desesperación de la gente a través del pánico. Pero, si bien esta es una pantalla donde claramente se puede, digamos, buscar cualquier medicamento que lo que estamos refiriendo recién, veamos realmente el tema de los usuarios que están detrás de esto. Y la mayoría de los usuarios buscan redes sociales que realmente pueden ser de efecto inmediato. Twitter, por ejemplo, es una red social que se utiliza mucho porque es de noticia inmediata, con lo cual puedo recibir inmediata respuesta o feedback. En este caso, me atreví por una cuestión de tiempo a tomar algunos datos relacionados, por ejemplo, a lo que nos llamamos la máscara de N95. Si lo buscamos a través de palabras claves, obviamente, que existen en el mercado, vamos a ver un sinnúmero de usuarios que hacen mención, digamos, de vender esa mascarilla quirúrgica. Pero vamos a ver realmente qué hay detrás de cada usuario. He seleccionado a algunos como para tener en cuenta. En la imagen que ven, están viendo a continuación, es un usuario que supuestamente quiere, está estudiando en la Universidad de York, aparentemente. Él espera hacer amigos, dice en su descripción de Twitter, hacer amigos para, digamos, hablar inglés con estudiantes de inglés. Entonces, veamos algún dato específico. Dice que se creó ese perfil en octubre del 2019, o sea, el año pasado, hace un par de meses. O casualidad, justo cuando comenzó el tema del COVID. Veamos el tema de qué ofrece. Bueno, nos ofrece mascarillas, nos ofrece algún tipo de, bueno, nos sigue ofreciendo mascarilla, algún tipo de, ahí supuestamente figuraría una foto de alguien, y pastillas, dentro de la foto que tiene, algunas pastillas. Pero fíjense, en marzo, el 15 de marzo, perdón, de este año, dice, vamos a Italia, estamos todos con ustedes, como incitando a. Entonces, vamos a hacer un análisis un poquito más profundo en ver a quién sigue este perfil, supuestamente, que dice ser Sunny. Cuando nosotros ingresamos a los que están siguiendo este usuario, que en realidad es este, fíjense todas las cuentas que tienen, la mayoría de las cuentas tienen, digamos, muchísimo tráfico, por ejemplo, de Economist, The Guardian, CNN International, por ejemplo, la NASA, por ejemplo, el Vice President de Mike Pence de Estados Unidos.
Boris Johnson, o sea, si se fijan, son todas cuentas que él, es el mismo método que se utilizó en las campañas de Estados Unidos con Donald Trump, cuando pequeños robotitos se creaban ciertos perfiles con muy pocos usuarios, pero que seguían muchas cuentas de mucho tráfico. ¿Esto qué hace? Me genera más tráfico en algún arrobado que yo le hago mencionando alguna información específica. En este caso está vendiendo, como veíamos recién, está vendiendo mascarillas, con lo cual quiere lograr la mayor captura de atención posible. En este otro, particularmente, es Haley. También, la mayoría, fíjense, tiene muy pocos usuarios o nada de seguidores. En este caso tiene 3 seguidores, 4 following, y en este caso no tiene ninguno. Pero les dice que tiene muchas cantidades de N95, digamos, para la venta. Con lo cual, de esa manera, si una persona no está percatada de esas cuestiones, que son detalles mínimos, y puede hacer clic para decir, bueno, puedo comprar a un precio irrisorio y obviamente venderlo en un lugar donde esté. Claramente, esos son timos que llevan a las personas a caer en la trampa. Vamos a ver un caso particular, en este caso es en Instagram, no lo abrí, sino es una cuenta que ya estaba identificada. Y vamos a ver, fíjense, son digamos, dominios, que son URL que nos indica dónde puedo, digamos, comprar el famoso N95, entre otros productos del COVID. Si yo voy a esa página, claramente, voy a ir a una página rusa. Fíjense cómo tenemos dos focos centralizados de venta de productos, China y Rusia, ¿no? Eso es importante tener presente. En este caso, supuestamente nos indica que son productos que, bueno, están a la venta, puedo hacer la compra. Obviamente, el que ingrese la tarjeta acá, después entrará seguramente en una lista negra de venta porque realmente es un lugar que no es seguro. Siguiendo con ese análisis, vamos a seguir viendo cómo, un segundo, cómo seguimos cayendo en este famoso COVID, ¿no? Como usuarios. Fijémonos en este caso. Si se fijan, es un diario muy conocido por nosotros, los argentinos, donde dice, coronavirus alerta en que el 40% del personal del hospital italiano está contagiado. Fíjense que eso es, no es real, es una fecha del 16 de abril 2020, o sea, esa noticia no es real porque no se llegó a ese número de contagios en el hospital italiano ni cerca. Pero realmente eso claramente genera cierto pánico, cierto error en la ciudadanía de qué tengo que creer. Fíjense el diario, ¿no? Sigamos. Esto es una noticia falsa que transcurrió a través de la red de mensajería WhatsApp, donde claramente va mostrando la pobre gente que iba a recibir la tarjeta alimentaria, se le ocurrió a alguien iluminado ofrecer entrevistas, claramente como ciberdelincuente, bien rápido, le generaba entrevistas para preparar toda la solicitud. Díganme si realmente van a necesitar una entrevista para preparar una solicitud, directamente se les dice que vayan a través de ANSES o a través de los canales oficiales, ¿no es cierto? Entonces, claramente esto es un timo o realmente algo falso. Como dicen los españoles, un bulo. Otro de los casos, en Buenos Aires tuvimos que temor por la invasión de murciélagos en la ciudad de Buenos Aires. Fíjense cómo van generando, hackeándole el cerebro de la persona con la finalidad de generar más pánico producto de que no sale. Pero lo más interesante de esto son las fuentes. Fíjense, esto es radiomitre.100radios.com. Ustedes, la mayoría, seguramente han ingresado para escuchar la radio, etc. Entonces, son fuentes claramente que pensamos que hay información real, pero no. Y obviamente esto transcurrió también a través de WhatsApp, donde el Consejo Médico Sanitario, asesor de la Presidencia de la Nación, refería detalles de cuarentena.
obviamente esto fue falso. Toda esta información está, ustedes pueden ingresar para ver la cantidad digamos, de información falsa que hay a través de confiar.telam, de la agencia, digamos, oficial de gobierno, para que puedan chequear. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Ya vamos a ver posteriormente de cómo yo me doy cuenta de una información falsa. Esto particularmente es TikTok. A lo mejor dicen, muchos no conocerán, otros sí, es una red social china, donde obviamente todos los datos están en China, en los servidores, con lo cual ya es un punto interesante tener presente. Pero más allá de eso, fíjense la, yo voy a adelantar un poquito para que se vea, digamos, los detalles. Lo más interesante de esto es que se aprovechó en las últimas semanas esta red, digamos, de videos donde ingresan personas, niños de entre 8 años a edades avanzadas. Lo interesante acá es que se utilizó, porque es una red de mucha, digamos, cantidad de usuarios, donde se subían videos sin autorización en perfiles realmente legítimos. Vamos a ver ahora un caso a través de un videito muy simple de cómo a través del perfil de la OMC, que todos pensamos que es real, perdón, pueden llevarnos a la confusión a través de información falsa. Ese es, digamos, el perfil oficial. Fíjense la cantidad de usuarios, en este caso 188 mil usuarios, viendo ese, digamos, información. Por ejemplo, fumar, acá, take, tomar el hidrocloroquina, lo que veíamos anteriormente, que no hay que tomarlo. Pero supuestamente era una información que salía de la OMC. Y fíjense la cantidad de usuarios, 263 mil. Entonces, ¿cómo puede llegar a generar eso una confusión siendo que están saliendo de los canales oficiales? Eso es algo muy delicado lo que está pasando hoy en día. ¿Qué tenemos que tener presente frente a esta situación? Leer la noticia entera, no solo el título. Esto es algo muy importante. Investigar la fuente, escribir el título en un buscador, buscar datos y números citados, verificar el contexto y la fecha de publicación, preguntar a quién envió la noticia, de quién la recibió y si está verificada, investigar la imagen y desconfiar de los audios. Esto es muy importante porque todos los días recibimos información que la mayoría de las veces es falsa. Y el último de los casos que les voy a mostrar, ya para ir, digamos, cerrando los 5 ciberataques que hoy están más que nunca, es la actividad engañosa de crear el famoso catfishing, o sea, el agarrar el pescado, ¿no? Pescando el gato. Actividad engañosa en la que se crea un perfil falso o suplante la identidad. Es decir, esto se utiliza mucho en los casos de estafa de romance, que se le llaman, en sitios. ¿Por qué? Y porque la gente está sola. Hay mucha gente sola. ¿Y qué busca? Y busca una distracción, busca charlar con alguien, busca, digamos, comunicarse, interactuar más allá del confinamiento. Y obviamente es aprovechado claramente por ciberdelincuentes para entrar en confianza, para hacer creer que existe una realidad desde el otro lado y seguramente puede llegar a caer una trampa porque en la mayoría de los casos el fin último es la obtención de dinero, ¿no? No hay amigos ni seguidores, la mayoría de estas personas, a través de sus perfiles. Evita las reuniones, sacarse fotos o envía fotografías, digamos, que no son, digamos, las reales. Afirman que son vecinos o que viven cerca o siempre están diciéndole al usuario, ah, mira que yo también. O sea, están buscando esa empatía constantemente, ¿no? Y se ponen serios demasiado rápido como para decir, no, yo soy serio, marcar una cierta imagen y en realidad claramente no lo hay. Por último, les cierro con este video, que este video realmente es de un usuario y ese usuario realmente, vamos a ver qué pasa con un home banking, ¿sí? Esto lo hemos hecho a modo académico a través de la consultora.
Un segundo. Lo que va a hacer ahí es obtener la información de un home banking. Perdón que justo está en el medio. El usuario está ingresando los datos a través del home banking. Mientras tanto, al costado, el ciberdelincuente está obteniendo los datos específicos, que es lo que se está mostrando en pantalla. Es decir, que en cuestiones de segundo, un usuario puede perder claramente sus datos bancarios. Ahí ingresa al home banking, con lo cual ya está obteniendo datos el programa utilizado. Y en cuestiones de segundo, el usuario no se da cuenta, sigue actuando sin ningún tipo de digamos, de no sabiendo, no percatándose de nada. Pero si se fijan ahí al costado, está claramente, digamos, el usuario y la contraseña identificados. Dentro de todo lo que hemos visto, lo más clave en este caso, podemos tener, digamos, el sistema operativo de lo último, podemos tener el servicio, pero está mucho en la concientización que generemos. Entonces, lo más importante y el eslabón más débil es la persona. Entonces, el proceso no es tener un sistema o tener. Sí, hay que auditar, hay que chequear, pero posteriormente hacer una buena concientización para que los usuarios claramente estén alerta frente a este tipo de amenazas. Así que agradezco a todos el haberme escuchado un ratito. Bien, gracias, gracias. Bueno, hay muchas preguntas que están apareciendo allí y de mucha gente también de muchos lugares. Bueno, está ahí Bernardo Cruz, un amigo de Salta, que maneja toda la parte informática de varias empresas. Y hay unas preguntas, por ejemplo, de mamás que dicen que tienen cierto temor al tema de los juegos en red. ¿Qué precauciones deben tener los papás, las mamás con respecto a esta fuerte vocación ahora de los juegos en red? Bien, lo principal es que es lo recomendable, digamos, primero hablar con el hijo. El hecho de hablar con el hijo me va a, digamos, dar información clara, precisa de qué, dónde, cuáles son los juegos que están utilizando, cuáles son los usuarios y de qué manera se juega y el horario en que se juega. Esos son elementos importantes para yo como padre estar alerta de alguna situación anómala. Para que tengamos alerta, hay muchas plataformas, por ejemplo, Xbox, PlayStation, entre otros, donde los usuarios, digamos, juegan en red, con lo cual pueden traficar, o sea, pueden enviarse imágenes. Entonces, es importante como padres, digamos, estar hablando con los chicos y consultándoles cuáles son los usuarios que generalmente se conectan, si son los mismos o no. Chequear si realmente son personas mayores o no. Es decir, estar en constante comunicación y ver reacciones que a lo mejor me pueden llevar. Obviamente, es involucrarnos un poco más en donde nuestros hijos están y particularmente en los juegos donde se involucran, ¿no? Eso sería la clave. Y la importancia de poder revisar, de poder ver en cada momento, con respecto al seguimiento, nosotros hablamos del seguimiento. Hay Sí. una otra que estaban preguntando allí acerca de uno de los que estaban allí mirando, plantea de que tuvo una estafa, que tuvo que pagar aproximadamente $2.000, y que, bueno, sugiere claramente que escuchemos con atención este tema, porque tuvo que perder no solamente los documentos, sino el tiempo de trabajo de la situación. Y hay Exacto. un caso también, que bueno, yo lo vi contigo, que de un amigo, que tuvo una millonaria cifra que se transfirió de un lado a otro, y parecería que muchas veces la gente se conecta en espacios vulnerables. ¿Qué pasa Exacto. con qué precaución hay que tener, por sobre todo de conectarse en aeropuertos, en diferentes lugares? ¿Cómo es eso?
Bueno, muy interesante los dos temas. Por un lado, el aporte que nos daba, no sé cómo se llama la persona, pero agradezco que lo haya hecho. La mayoría de las veces no tomamos conciencia de hacer un backup. ¿Qué pasó? El otro día nos llamaron puntualmente porque era una empresa grande y particularmente no se había hecho backup y obviamente tenía todo abierto a través de internet, con lo cual ciberdelincuentes se aprovecharon y tuvieron que pagar en esa aproximado de esa cantidad de $2.000 para poder recuperar. En principio, nuestra recomendación, mejor es prevenir antes que curar, porque muchas veces puede pasar que paguen y no obtengan resultado. El segundo, el tema de las conexiones. Es muy importante, por ejemplo, en el caso del confinamiento, si nosotros estamos en nuestras casas, el tema de la configuración de, el Wi-Fi, el router. Eso es clave para poder nosotros estar un poco más seguros, reduciendo riesgo en el uso, digamos, de Internet en nuestras casas. Segundo, el tema de utilizar una VPN, que es una VPN, es un servicio que me va a permitir utilizar para poder que mi comunicación entre mi dispositivo e Internet sea segura. Eso muchas veces se utiliza para las empresas y ya estoy yendo a las empresas. Entonces, cuando yo me voy a entrar en la plataforma de mi empresa, por ejemplo, a través de mi dispositivo, lo recomendable es utilizar una VPN, en este caso un servicio seguro, con la finalidad de que ningún ciberdelincuente se pueda meter en el medio y claramente obtener información y después hacernos un chantaje. Un detalle que en relación a lo que nos decías del tema de los aeropuertos y las organizaciones, muchas organizaciones dan por sentado que el uso del celular, el uso de Wi-Fi gratuito, nos da la tranquilidad de que podemos acceder en cualquier parte del mundo. Con lo cual eso es el peor error que podemos pensar. ¿Por qué? Porque claramente es donde los ciberdelincuentes se aprovechan frente a la inocencia que nosotros tenemos, digamos, inserta, ¿no? Entonces, lo recomendable es no ingresar a los aeropuertos, porque la mayoría de las veces, digamos, tratan de pescar al usuario y es lo que pasa en muchas de las empresas que se aprovechan de gerentes comerciales, se aprovechan de CEO, se aprovechan de personas de empresas que viajan constantemente y que no tienen tiempo y que deben responder un correo, entre otras cosas, y obviamente eso puede generar mayor riesgo a las plataformas de las empresas. Con lo cual, un ciberdelincuente puede ingresar al sistema y obviamente generar lo que vos decías, Israel, que hacer un desvío de un pago y obviamente son cifras millonarias que luego traen consecuencias enormes. Ahí hay una amiga que me está escribiendo que dice que le está llegando sus contraseñas en inglés desde un lugar de China, que ella las va eliminando a los mails que le llegan, con eso que le están mandando, y pregunta si no estaría vulnerable, me parece. ¿Qué pasa con esto que le están llegando mails? Si son las contraseñas de ella, entiendo que sí, está vulnerable y seguramente el dispositivo o los dispositivos, alguno de los que le esté usando, sea su celular o sea su dispositivo laptop, pueden estar infectados y claramente se están obteniendo las contraseñas y están tratando de querer hacer algún tipo de extorsión o chantaje para obtener dinero, claramente. En ese caso, hay que hacer un análisis puntualmente para detectarlo. Bien, también otra pregunta que está allí es cómo, si es suficiente cuando uno está en Zoom e ir bajando las pestañas, si es con eso ya está seguro. Bueno, el tema de Zoom es muy interesante. Gracias por preguntarlo. Porque ahora, en la última semana, se actualizó. Principalmente Zoom. Les digo a todos, les sugiero que actualicen la plataforma Zoom. Si no la han actualizado, ingresen a la plataforma o ingresen a la página oficial de Zoom y la vuelven a bajar. ¿Por qué? Porque antes tenía una vulnerabilidad, entonces ciberdelincuentes podían acceder a información y podían meterse en las salas de reuniones. Ahora, lo que exige Zoom
Se puede, digamos, utilizar una contraseña. Entonces, lo recomendable es, ingresamos, actualizamos primero Zoom. Segundo, tenemos que tener en cuenta, cuando creamos la sala, generar una contraseña, digamos, robusta, que es mayúsculas, minúsculas, símbolos, entre otras cosas, como para que sea robusta, o sea, segura. Posteriormente, se envía esa contraseña y el usuario de la sala en forma personal, ya sea a través de un correo, a través de WhatsApp, a la persona que se quiere invitar. No lo hagan en forma público, de por ejemplo publicarlo en una red social, en un perfil público, porque claramente cualquiera se va a meter. Entonces, esos, digamos, son los recaudos principales que hoy en día son la clave para no estar en riesgo a través de Zoom. Y uno de los detalles es que tener, como bien decía el usuario, una sola pestaña es la clave de poder tener, digamos, si bien ya fue parcheado, o sea, fue, digamos, subsanado ese error que estaba, pero lo mismo no deja de ser importante de solamente abrir una pestaña y abrir Zoom y tener esa reunión y luego, obviamente, utilizar otras pestañas. Una vez terminado. Una vez finalizado la reunión, es importante chequear que realmente finalizó la reunión y chequear en ese caso la camarita y el audio. ¿Por qué? Porque puede seguir, digamos, generando comunicación nuestro dispositivo. Una última pregunta, Lucho. En una oportunidad vi que el Papa estaba con una tablet, el Papa Francisco, estaba con una tablet dando una homilía, creería, y tenía tapada con una cinta scotch la parte de la cámara. Mientras él estaba leyendo la tablet, tenía tapada. ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón es la seguridad de que no estén grabando. O sea, hoy por hoy existen muchos programas que se consiguen donde pueden instalarse en el dispositivo digamos, de una persona, un objetivo o una víctima y puede capturar no solamente videos, sino imágenes. Todo eso, digamos, se obtiene remotamente, es decir, que, por ejemplo, vamos a poner el caso concreto. Yo, sin que vos te hubieses dado cuenta, te envío una imagen, vos la descargaste en tu celular. Cuando la descargaste, se te descargó sin que te des cuenta un archivo malicioso. Ese archivo malicioso se va a ir comunicando a mi dispositivo, digamos, remotamente, con la finalidad de que me vaya dando información tuya. En ese caso, yo solamente a ese programa le dije que saque fotos y grabe tu voz. Y eso es lo que va a hacer, grabar tu voz y obtener imágenes tuyas en todo momento que vos tengas el dispositivo, digamos, utilizando. Fíjense lo importante que claramente puede llevar a que todos, la mayoría, no dejamos casi nunca el celular. Una vez que nos levantamos en la mañana y nos vamos a acostar a la noche. Es muy poco el tiempo que dejamos al celular tranquilo. Es mucho el tiempo en que un ciberdelincuente puede obtener información y, obviamente, generar un chantaje, extorsión u otro fin, ¿no? Hay una pregunta más también allí que están preguntando si es que ¿cuán seguro es Telegram? Telegram. Bueno, Telegram, hay un mito cuando se descubrió cierta vulnerabilidad en WhatsApp y todos pasaron a Telegram. Digamos, red de mensajería totalmente segura, nada es seguro. Lo que sí ha sido detectado en los últimos meses, ha habido, digamos, en conferencias internacionales, que se han detectado más vulnerabilidades en WhatsApp. Si bien Telegram es seguro, hay una sola función que es segura de Telegram cuando quiero enviar información con un usuario y es cuando genero un canal, digamos, secreto. Y ese canal secreto yo lo genero, por ejemplo, un tiempo determinado. Ejemplo, nosotros comenzamos una conversación, no queremos que nadie escuche algo o lea algo y lo podemos generar, no sé, en 1 minuto, en 10 minutos, en 1 hora, etc. Eso es lo único seguro
que puede llegar a tener entre dos usuarios. ¿Por qué? Porque una vez eliminado no se queda, digamos, grabado. Entonces, de esa manera. Ahora, nada es seguro, porque como contrapartida yo les puedo decir, está bien, ustedes tienen Telegram, pero a lo mejor ese dispositivo tiene un malware que recibe captura, o sea, captura todo lo que es audio, el audio lo captura todo de ese dispositivo. Entonces, por más que yo hable en forma segura a través de una aplicación, puedo obtener el audio de esa conversación también. O sea, nada hoy en día es totalmente seguro como pueden llegar a pintarlo y a generar una cierta tranquilidad, ¿no? Tenemos que tener nuestro respeto en cuanto a la comunicación con el resto. Bien, excelente. Bueno, hay muchísima gente, muchas preguntas también. Le queremos decir a todos que en 10 minutos más va a estar toda esta charla, de esta conversación con Lucho, en el blog de Irra Sidman, el blog de Irra Sidman, y ahí van a tener todo un material, aparte de poder ver de nuevo esta conversación, unos artículos de Luciano y las coordenadas de contacto que van a tener con él. Ahí tienes una pregunta, una consulta, ahí tienen todo un material espectacular. Así que, Lucho, muchas gracias nuevamente. Siempre tan claro, tan explícito, la gente está muy contenta por la información que estuvimos planteando. Y vuelvo a repetir, todos los días más información, ahí tienen el mail, tienen toda la, cómo seguirlo a Lucho y todos sus tips en todos los canales. Así que, Lucho, muchísimas gracias nuevamente. Ha sido realmente otra conversación poderosa y valiente en todo lo que estuvimos planteando. Así que ahí están escribiendo mucha gente, mucha más gente escribiendo en diferentes lugares. Así que muchas gracias, Lucho. Si tienes unas palabras más. Sí, simplemente agradecerte, Irra, porque por los espacios que generás y que la gente puede, digamos, estar, digamos, alerta, recibir información de diferentes ámbitos. Esto es algo muy importante, pero todas las conversaciones anteriores también han sido muy buenas. Así que, nada, agradecerles a ustedes. Todas las dudas o consultas las podemos ver tranquilamente a través de los canales que después se van a poder visualizar. Y bueno, nada, agradecerles a ustedes por el tiempo que me han escuchado. Así que muchas gracias. Gracias. Para contarle a toda la audiencia, tenemos un programa impresionante de aquí en adelante también para seguir con este estilo de las conversaciones poderosas que estamos trabajando allí. La próxima va a ser el domingo, con un tema muy, muy interesante que espero que estén, se van a estar muchísima gente. Vamos a hablar de lo que es innovación en contextos críticos, lo que es resultado versus los resultados versus las excusas, directamente con el Capitán Kaplan, un gran amigo y partner mío de Israel, un miembro del ejército israelí, que nos va a meter directamente en lo que es el diseño del ecosistema israelí y todo lo que es la innovación vinculado a todos los ámbitos israelíes. Así que va a ser a las 20 horas, las 20 horas de Argentina, y lo vamos a poder ver, va a ser una hora de mucha información y asombro de lo que se está haciendo en Israel en estos contextos, ¿no? Y cómo Israel, a través de una serie de herramientas que no quiero decir ahora, ha ido capitalizando todo lo que fue crear en contextos de altísima presión. Bueno, nuevamente, Lucho, gracias. Estamos aquí, y vienen cosas muy interesantes también para seguir aprendiendo todos juntos en la comunidad del instituto y toda la gente que lo está siguiendo. Así que a todos, muchas gracias. En 10 minutos a todos colgado en el blog. Nos vemos, Lucho, nos vemos a todos. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao.